Escúchame. Ay, hay una competencia atrás brava, te advierto. Bueno, te voy a contar la última en la chispita. Uy, se metió a la quiromancia. A la cartomancia. Y cuando no se baña, apesta rancia. Bueno, estaba ensayando las cortas, viendo que llega un cliente y el primer cliente que llega, la pirula. Cuando de repente tome asiento y se agarra. Por si acaso, la consulta vale $500. Solamente tienes el derecho de hacer tres preguntas. ¿Cuánto? $500. Sí. ¿Y no puede ser menos? No. Y te advierto, apúrate porque te falta una pregunta. Escucha. Se muere la gente 007, James Bond. ¿James Bond? Sí, güey. Después se explica. No, mentira. Llega al cielo. San Peter lo recibe. Dice... ¿Qué confianza? Dice, así que tú eres James Bond. Sí, ahora demuéstrame que eres el mejor agente secreto del mundo. Fácil, dice, ¿ves esa mancha de hombre que hay ahí? Ahorita voy y te saco a Dan. Así que se mete a los 10 segundos, ¡brum! A Dan. Uy, ¿cómo sabes quién es Dan? Porque es el único que no tiene ombligo. Está bien, fe, claro. Así, espérame un ratito, le dice San Peter, espérame un ratito. Va y lo faja todo, a todito lo faja. Ahora anda, sácame a Dan. A él no lo fajaron. A todito. Va y a los 10 segundos, ¡brum! A Dan. Uy, ¿cómo sabes que es Dan? Porque es al único que le falta una costilla. Espérame un ratito. A todos le pone chaleco antibalas. A todito. O sea, no, ya no mira. Ahora sácame a Adán. Así que entra, se siente un griterío. ¡Ay! ¡Bum! Lo saca Adán. ¿Y cómo sabes que es Adán? Porque entré, le menté la madre a todos y este fue el único que no pitió. ¡Es buena, pobre! Yo sabía. Es decir, eres horroroso. Bueno, me has emocionado hasta el. Ya. No, mantequilla. Está bien. La última, compadre, había un gago. Oye, ¿cómo le han puesto? Este es el último dato de Corrala. A los dos, ¿sabes cómo le se han puesto? ¿Cómo les? Peluqueros. ¿Por qué? Porque viven de las cabezas. Yo no he sido, por si acaso. ¿Sabes que yo tiro dedo rápido? Está con rollo. Chiclayo. Lavadora, por favor, tranquilo. ¿Cómo le dicen lavadora? ¿Ah? ¿Lavadora por qué? Le encanta la espuma. Oye, escucha, pues. Había un gago de esto, ñaja, que paraba saltando a la chamba. Así que un día se levanta, Tarzán, un poco tarde. Salón con mi madre, ya volví a llegar tarde. Agarra su carro, llega y le tira a boca pues, el gerente. Oiga, le dice, ya es el colmo, usted todos los días llega tarde, ¿qué es esto? Mire, ¿qué hora es? Disculpe, pero usted sabe que el tráfico, el barajo, el tráfico, ¿qué tráfico? Ni nada. Por ejemplo, mire, ayer ha faltado usted. ¿Cómo es posible? ¿Por qué ha faltado usted ayer? Ah, le dice, ¿sabe por qué falté ayer? Porque, mire, se me rompió el espejo del baño. ¿Se le rompió el espejo del baño? Sí. ¿Y qué tiene que ver el espejo del baño con que no haya venido usted ayer? No, es que me levanté. Cuando me iba a afeitar y vi que no estaba, dije, ya me fui a trabajar y me volví a acostar. Bueno, sé que he venido pedorro. ¿Qué pasa? Oye, pues ¿no tienen nueces para estas ardillitas? ¿Cómo estás, hermanito? ¡Hola, sobrino! Primo, ¿cómo estás? Otra vez presente acá, me da gusto. Tú no sabes la última chapa que le han puesto aquí a mi... ¿A tu Ronaldinho? ¿Cómo? Mundo. ¿Mundo por qué? Porque el mundo es chico. Mira quién lo dice. ¡Mundo! ¿Cuánta falta el pitito? ¡Wii! ¡Ando tomando! ¡Hasta el amanecer! ¡Ando tomando! ¡Por enamorado! ¡Que me engañando! ¡Esa mi chatita! ¡Que me ha traicionado! ¡Como otro chatito! Hola, ¿quién es Ronaldinho? Él. Ah, así que tú eres Ronaldinho.
¿Ese beso que le batió? Sí, ha sido firme. ¿Quién es Ronaldinho? Él. ¡Ay, qué lindo! ¿Otra? ¿Y este más grandazo? ¿Quién es Ronaldinho? Así que tú eres Ronaldinho. ¡Aló! ¿Qué le hicieron, mi hermano? Disculpe, ¿quién es Ronaldinho? Ronaldinho soy yo. Así que tú eres el que te haces pasar por el jugador Ronaldinho para que te den un besito, ¿no? ¿Qué me metí, hermano? Está bien, está bien. ¡Oye, ahí se escapa la rata! ¡Pon la trampa! ¡Estos hormigas! A ver, ¿para qué te hace pasar, chato? Está bien que te gusta el ron, Naldillo, pero no, no es para tanto. No te pases, pues, chato. Menos mal que te saltaste. Este chiste, yo soy de serpiente. Este es bueno. Escucha, estaban los siete enanitos. ¿Ah, no? Ya, nada. Vamos a ganarnos con Blancanieve, dice. Están desesperados, así que se van. Y justo están viendo por la ventana ahí. Los siete en fila, todos los enanos ahí. Ahí está Blancanieve, sí, ahí está. A ver, ya. Tú avisa, ¿cómo está? ¡Uy! Se está acostando hasta el último, mira. Está mirando ahí. Se está sacando la blusa hasta el último. Se está sacando la falda hasta el último. Se está sacando el sostén. Se está sacando el calzón. Se está parando a mí también. Hasta el último. Oye, ¿qué imbécil eres? ¿Dónde está el chiste? Se está para... ¿Qué? El doble sentido, pues. ¿Qué doble sentido? O sea, no es lo que él dice, pero lo está diciendo, ¿no? Oye, es cuestión de un cambio de palabra, chato. Atiéndelo. No, mira, en el chiste hiciste dos tiempos. ¿A dos tiempos? Cada uno de 45 minutos. Hay que saberlo entender, ¿no? O sea, que te entra por acá y le sale por acá dos canales. Trabaja la imaginación, pe. Ándale. Oye. Chao, oye, carantón. Oh, peluquero. Oh, ¿los peluqueros se van? ¿Qué peluquero? ¿Por qué peluquero? Viven de las cabezas. Señor. ¿Qué? La tapen. Oye, dime, hincha, ¿de qué equipo eres en realidad? Ah, yo soy del equipo que aguante el frío. ¿Así? ¿Qué equipo es ese? ¿El equiponcho? ¡Qué bueno! Mandarino. Me tengo que ir.